la Fer. Y todo eso, hola Jeffer. Porque los servidores como los rotan. Es tu gran fan. Vamos a abrir esto. Porque los servidores los rotan. Rotan las partidas y no tanto el tema de. Sí, ese es el tema de las partidas, Osquitar. Que es que las rotan, weón. Las de escopada, las de todas esas partidas que uno normalmente ve. A veces las cambian. Pero pues no sé. Es que no lo cuento con la silla gamer de atrás. La roja. No se vende. Es la de los poderes. Parece que había salido por ahí un 2 a 2. Yo iba a ir con Esteban BR contra Spocky y César. Pero César como que no está. Y pues. Me hubiera gustado ir más con el viejo One, pero tampoco está el one shot. Entonces, bueno, esperar. Llevan como 4 días sin aparecer. Más tarde le escribo a FIFA porque el weón es el que maneja esas partidas, esos servidores. A ver qué pasó y de pronto es que se les desactiva. Entonces, para que no se vuelva a activar. Pasamos por la delantera. Claro, porque no. No voy a leer eso, no me van a leer. Pasamos por la delantera. Los maté a los dos de un escopetazo. O sea, concuerdo contigo darle al 100%, pero es que no lo puedo leer. Esa granada.
gusta jugar un versus, estoy esperando que me confirme. Sí quiero jugar por ahí un versusito hoy. Pero no está como que bonito, no está nadie más. Elkin, Nico, Camilo y Jonathan, gracias por los likes. Oh, Michael. Muchachos, para los que juegan cartógrafo, para los que juegan cartógrafo casualmente, porque yo no quiero crear así algo como tan competitivo para que no se vea el ambiente. Para los que jueguen cartógrafo casualmente, reaperturamos el clan. Si el clan es ese, pues, ¿no? Los muchachos están por ahí abiertos para los que quieran entrar ahí, conocer gente y jugar Halo y pasar el chévere. Para los que no tengan clan, para los que quieran jugar ahí casualmente, para los que quieran matar o parchar, ahí está el clan, tenemos grupo de WhatsApp. Discord todavía no lo hemos creado, pero es fácil. Jugaré cuando me cambie el mando. El teclado me jode el túnel del carpio. Oiga, eso he escuchado, ¿no? Que la gente se jode el túnel del carpio cuando pega el teclado, pero ¿por qué? O sea, creo, ¿no? A mí me alcanzó a doler un poco esa vaina del túnel del carpio cuando trabajé en, como contador en el banco agrario. No sé por qué me dio tan duro. Y eso que yo, pues... Pero todos los días tenía que estar haciendo ahí, recibiendo transacciones con el mouse así y todo eso, y me dolía, weón. Me alcanzaba a doler por el túnel de carpio, yo puta. Munkler SS, de una, viejito, bienvenido. Para los que quieran entrar al clan, fuera de chiste, el clan SS ya está reabierto otra vez. Está reabierto, tenemos grupo de WhatsApp, tenemos grupo ahí de Discord. Lo que me gustaría hacer, y voy a implementar, es hacer torneitos para los participantes del clan. Ya como tal, torneos así tan abiertos al público, solo algunos. De resto sí los voy a dejar solo los del clan. Y los premiamos con algo, para que vayan mejorando también. Métame al grupo de WhatsApp. Ya saben que tienen que poner TLCS, ¿no? En el juego, obviamente. Y pues de estar activos en Halo, porque pues se meten a... Hay unos que se metían al grupo antes, luego ni hablaban, no estaban activos. Pues ya ahorita se reaperturó el clan, perdón. Pero sí vamos a estar como jugando más seguidito, en el sentido de que obviamente no es obligación jugar, pero sí por lo menos una vez a la semana compartir entre todos el lugar. Me parece que hoy no se veía ya. Sí, brincón como vos, que no vaya. Ya no me respondieron. Para el 2-2. Entonces, a los que quieran meterse en el clan, por favor me escriben al WhatsApp. Yo les meto al grupo de WhatsApp del clan. Vamos a practicar MLG para los torneos de MLG. También la idea es practicar WC, que igual ahí uno corre bastante nivel. Lo chévere de jugar bandera WCG es que como es a una única arma y es de bastante estrategia, la gente aprende a moverse mejor en el mapa, o sea, moverse mejor, tener estrategia para atacar en equipo y todo eso, y eso es bastante bueno. Eso sirve muchísimo incluso para mí. ¿Por qué no juegan con los de ayer? Los del versus equipo les dieron duda a ustedes. Parte porque es que ese es un equipo sorteado, Daniel. Los equipos del torneo que ustedes dieron ayer, con los que jugué, es un equipo que les han sorteado en el torneo. ¿Cómo quedó en el torneo? Uf, nos dieron durísimo. Bueno, yo hice mi parte, José, y traté de guiar a mi equipo y todo eso, aunque yo no era el jefe del equipo, por decirlo así. Pero sí estaba muy fuerte, bueno, estuvo muy duro. Yo incluso en una partida en la vencerrona me saqué intocable, weón, y perdimos. Entonces sí estaba fuerte tratar de ganar eso. Sin embargo, pues bueno, yo le meto todas las bolas y la energía y para tirar revistas, yo no puede ganar, yo tiene que
entretenerse y entretener la gente, porque es de perdón, de eso se trata. Imagínate meterse uno a un torneo por ahí para estar amargado. No, qué feo. Voy a meter torneos para tirar pistas. ¿Cómo se ponen las siglas de CS en el juego? A mí me dicen que no se permiten símbolos, solo letras. Tienes que crear una cuenta nueva. Y ahí cuando estés creando la cuenta, en la cuenta, no en el perfil, metes las siglas de CS. Si el equipo tuyo estaba muy pailas, pues vamos a dejarlo en que de pronto no tenían tanta experiencia jugando. Uno nunca debe tratar como mal a los demás. Me dice, no, es que equipo tan paila, qué asco, perdimos, qué asco mi equipo. No, la idea no es la idea no es desmotivar a nadie, weón. Nunca. Porque usted no puede, o sea, los que juegan harto es porque son cardios en esto, o sea, porque se la pasan día y noche jugando. Y de pronto los que me tocaron a mí de compañeros, pues ya llevaban rato sin jugar, o no les saben mucho al juego, y pues que no le sepan mucho al juego no quiere decir que yo me voy por ahí a tratarlos mal, a insultarlos, o algo así, no. Da hueva es porque uno dice, puta, se pudo haber ganado. Ustedes vieron las partidas, la gente que vio el directo vieron las partidas y se dieron cuenta que uno pudo. Que uno podía ganar, ¿no? Pero... O sea, no pailas en el sentido de jugabilidad, porque cuando hablaron tenían algo, ganaron, sino que pailas en cuanto a la actitud. Eso sí es cierto, eso sí me decepciona, Brian, la verdad. Hola, Lenita, saludos, Lenita. Eso sí me decepciona, weón. Que pierda... Porque son malos, da igual. Porque todos fuimos malos en algún momento. Y yo soy malo y eso. Pero me decepciona es que uno jugando, yo metiéndole toda la actitud, gritando, o sea, en el sentido de que de pronto se motivaran. Y parce, no despegaron, weón. No despegaron en actitud, weón. Yo gritando y haciéndolos ahí reír y tal. Y metiéndole ánimos de que vamos, se puede. No, no despegaron. Eso sí me duele, weón. Perder así, o sea, perder con un equipo que se siente perdido desde el inicio, que no le mete ganas. Qué feo. Alexandra, ¿cómo estás, muñequita? Ah, picos. Bueno, pues si yo juego menos que los de su equipo, pero es que no pasa nada. O sea, es que, mire, parce, por ejemplo, yo reabrí el clan de los CCS. Yo hoy lo reabrí, el clan de los CCS. Con el objetivo de que, la gente que entre mejore. Que los que entran traten de mejorar y ya cojan un poquito más de nivel y se pase chévere. Eso es lo bacano de los clanes. Pero pues por eso lo reaperturé, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, los que quieran entrar ahí al clan SS, bienvenidos, weón, bienvenidos. Aquí tratamos de apoyar y de que aprendan cositas, los cals y todo eso. Feliz año, Elena. ¿Quién no se pone nervioso con un nombre como vos? ¡Ah! Es que los chinos estaban mentalizados a que ya perdieron y F. ¡Sí! ¡Parce, sí! Miren, yo les coloco un ejemplo muy bonito. Ustedes no sé si saben, pero... Yo tengo 4 copas ganadas en MLG. De 6 veces que me he metido a los torneos de MLG. ¡Feliz año, bonito, bonito! ¡Ay, qué bonita, Alexandra! Pico. De 6 torneos que he estado en MLG... Que me he registrado, he ganado 4, weón. Y ustedes pueden notar que los torneos que yo he ganado nunca me ha tocado así un equipo que usted diga, wow, esquiva montado. No, son equipos normalitos. Y 2 de esos torneos, 2 de los 4 torneos que gané, o que ganamos, porque era un equipo, fue de sola actitud, weón. Y es muy bonito cuando pasa eso. Íbamos un equipo que literalmente todo el mundo decía que ya estábamos por fuera, haga de cuenta con el equipo de ayer, que no, nos gane, etcétera, etcétera, etcétera. Y los chinos estaban todos cabizbajos también, así de que no, ya perdimos. Y yo los empecé a gritar y a meterle actitud y tal. Y ganamos de sola actitud, weón. Eso sí me estallé. Me estallé porque me saqué como 3 en las zonas. Pero los chinos con la actitud... Parce, ganamos de sola actitud, felices, motivados. Yo les decía, hey, no pasa nada si perdemos, weón. Nadie da un peso por nosotros y mírenos en la final. O sea, chévere que le metan actitud, eso es lo que me gusta. Pero los de ayer ni hablaban, parce, es que no hablaban. Y ahí sí uno se... Yo me desmoralizo cuando ni hablan. Muchachos, ¿cómo se descarga? Busca Halo 2 Proyecto Cartógrafo en la web, lo descargas, es gratis.
Hola, parcero, buen contenido. Quería hacerte una pregunta. ¿Se puede jugar interconexión? Perdón, no alcancé a leer el comentario, ya me devuelvo un poquito. ¿Se puede jugar interconexión en Xbox 360? Ayer me pasaron el emulador de Halo 2, ¿se comporta igual que la clásica? No, en el 360 no. Creo que es por Link ahí, pero creo que no, de eso sí no tengo idea. ¿Dónde estaba ayer full con la Franco? Jugó unas partidas muy buenas. Sí, juega muy bien, el es muy buen jugador, ¿no? Entonces es lo que yo digo, no pasa nada, a mí no me importa perder. Y yo les digo a ustedes cada vez que estoy en directo, weón. Si yo entro a un torneo y pierdo, no me importa, weón. A mí lo que me da así como hueva, o sea, como que me molesta un poco, es que los que me den o no hablen o no quieran jugar a ganar o que ni siquiera se entretengan o no tengan mentalidad de ganadores. Así que así usted diga, no, es que es un equipo pésimo. Hay equipos que son pésimos, weón, pero si le meten moral, pues parte, uno puede ganar con cualquier equipo en MLG. Ah, toca poner admin a los antiguos del clan, como a Michael, a Kikaz y a ellos, ¿eh? Cuando apenas entren al grupo, de una los hago admin para que me acuerden. ¿Van a narrar la final? Ah, hoy es la final, ¿cierto, Álvaro? ¿A qué horas? Sí. Si no estoy jugando un versus, yo voy y narro la final. Entonces, muchachos, bienvenidos al clan SS, los que quieran entrar, jugar Halo casualmente, que quieran aprender, que quieran pasar chévere, que no tienen que dar plata, porque es que mucha gente a veces dice, no, es que yo no me uno a los clanes porque a veces nos piden cuotas en los clanes. No tienen que dar un peso ni nada para entrar al clan. Simplemente que jueguen una vez a la semanita con el clan estaría súper para que puedan aprender a jugar mejor. Eso sí les recomiendo, les agradecería. Para que aprendan a jugar ustedes mejor y para que pasen chévere entre todos. ¿Cómo entro al grupo de WhatsApp? Dieguito, escríbeme al WhatsApp mío y te meto al grupo de WhatsApp de una. Si es que vas a ser parte del clan. Lástima que solo sea en cartógrafo. No, estoy pensando, Julián, en hacer un clan tipo para carta y para MSC. Y que haya un solo WhatsApp. No importa, no me molesta. Por ahora solo da ideas mi sumercé y Romerín. Sí, me acuerdo más tarde. ¿Listo, Michael? Porfa. Hola, viejo Scanner, feliz año, qué bueno verte por acá. Bendiciones. Ay, el Hardy, qué lindo. Hace falta tomarnos algo cuando vuelva a Tunja. ¿Cómo se hace para entrar al grupo de WhatsApp? Pero es que el grupo de WhatsApp Fresh es solamente para los que sean miembros del clan de aquí de Cartógrafo, ¿no? Porque hay un grupo de Halo General, si quieren entrar a ese. Métame el grupo de WhatsApp, salí porque eliminé la cuenta de WhatsApp, usted tiene mi número. Escríbame usted, porque yo cambié de celular, Kika Swapping, y lo agrego. ¿Listo? Escríbame al WhatsApp. ¿Qué control estás usando? Uno de Xbox One. Series. Me gustaría entrar aquí al clan. De una, bienvenido, sí. No importa si son malos, weón, en serio. Es que no importa, todos aprendemos en algún momento. Ustedes son muy buenos jugando, pues la idea, pues, precisamente es para que nuevas generaciones de jugadores jueguen y aprendan a jugar MLG para que se metan a los torneos y pasen chévere también. En Cartógrafo no se puede hacer super saltos, ningún truco, ¿verdad? Sí se puede, pero con las reglas OBH2. Ahí está Michael colocando mi número de WhatsApp en el directo. Michael Osma, ese es mi número de WhatsApp para los que quieran entrar al clan. Bienvenidos sean. Gracias, Michael. ¿Cómo así que no tienes números? Te escribo para que me guardes. Sí, por favor. Tengo un número. Sí, yo solo veo MSC, solo tengo ese. Sí, pues, pero deberían de descargarse el cartógrafo. En cualquier computador les corre el cartógrafo y aquí hay más comunidad. ¿Su clan es el único que no pide prueba de SK? Pues no voy a pedir prueba porque la idea del clan es que todos entren para mejorar. Sí. No tendría lógica que yo les diga a ustedes, no, es que la idea del clan es mejorar, pero tienen que ganarme a mí en un 1-1. Aunque yo no soy bueno en 1-1, pues les va a quedar a veces algunos complicados. Entonces no tendría lógica, no, la idea es que mejoren, si quieran entrar. Es lo mismo, Diego, son sinónimos. De pronto sí lo dije mal. No tengo PC, cualquier PC les corre el MCC.
Es que mucha gente, parte, a mí me parece absurdo. Hay muchos jugadores de cartas, muchísimos, muchísimos. Hay muchísimos jugadores activos de cartas. Yo juego cartas pero con teclado, no tengo control, no pasa nada. Krypton juega con teclado, Monkey juega con teclado, es uno de los mejores de MLG. Cuando se quiere mejorar, mejora en lo que quiere, tenga o no todas las herramientas. A mí, lo que les decía, a mí me parece absurdo que la comunidad de cartógrafos es grande, en serio, es grande, hay bastantes jugadores activos. Pero que no se metan a los torneos o no quieran tratar de mejorar por lo mismo, porque ellos saben que no son muy buenos, weón. No se sientan mal, muchachos, consejito, consejito. No se sientan mal si son malos o si no tienen un nivel avanzado jugando Halo o si tienen nivel básico. Todos, absolutamente todos partieron desde un nivel básico. Me incluyo, incluyo a todo el mundo. ¿Qué les quiero decir? Que no se queden en ese nivel porque les da pena que tengan un nivel básico. Más bien, traten de mejorar. Yo les trato de ayudar en cuestión de los que se unan al clan. Puedan tratar ahí de mejorar. Y no importa lo que les digan los demás. Ay, es que yo no juego con tal persona porque es que es muy mala. No importa, ¿vale? Es normal. Yo soy malo. Y entro a los torneos y a veces sé que voy a perder, pero me divierto y aprendo. Algo se aprende. Entonces no olviden dejar una manita arriba, no olviden compartir el directo. Los que quieran entrar al clan solamente tienen que escribirme al WhatsApp, decirme en qué perfil tienen dentro del juego, cómo van a aparecer para agregarlos pues al grupo, ¿listo? Sí, igual recuerden que Halo pues, no deja de ser un juego, cuando usted juega algo, juega para entretenerse. Que usted puede mejorar súper, pero si no, y usted se entretiene y pasa bueno en el juego, para que no decía. O sea, usted no tiene que demostrar que es bueno o malo. Con que usted entre a Halo y se entretenga jugando, que es lo que yo hago en los torneos, todo está bien. Todo está bien. Quisiera jugar así. No, pero yo soy malo, Alexandra, yo soy malito. Aquí que bueno, tengo suerte para hacer estas muertes, pero yo no soy bueno. Vea, así de sola clave. Entonces, normalito. Un juego muy normalito. Quisiera jugar así. Juega conmigo, Alejandra, no me creas. O sea, así, jalo. ¿Cómo se llama el clan? El clan sigue siendo el mismo. El clan es ese. De los super sexys, así es el nombre. Mucha gente tiene clanes así con nombres de los INN, innumerables, los de indestructibles, ¿no? Nosotros somos solo sexys y ya. Yo soy malo si hace 20 salvajismos. Pero de suerte. Ay. Ustedes cogen la espada, matan a esta, cogen el rifle de arma, matan al del ascensor, matan al de abajo, tiran una granada, hacen triple, matan al de aquí, apuntan para pasarela, matan el quieto, matan al de la rocket, le quitan la rocket, matan al de abajo. ¡No! Se me corrió. ¿Qué? Ay, a ver, los leo, se me pasaron comentarios. Hay que jugar juntos, bueno, así con los demás, claro, claro que sí. Uno a uno cuando, si quieren juego uno a uno, pero yo soy malo, yo soy malito con los uno a uno también. Por ahí, cuando estuve en mi momento de uno a uno, ¡Ay la ninja! Cuando estuve en mi momento de jugar bastante uno a uno, sí le ganaba el look y todo eso. Hola María, ¿cómo estás? ¿Les cuento la última? No, les voy a contar una para que se rían hoy. No se han reído hoy, pues aquí va, para que se rían. Una señora, la señora, es que no falta la señora.
Una señora me escribió al WhatsApp. Al WhatsApp, al perdón, al privado de la página. Me dice, oye, Scanner, mi hijo quiere jugar Halo 2 contigo, ¿es posible? Yo le digo, claro que sí, claro que sí. Que descargue el juego y jugamos, muy normal. Y ella, ah, muchas gracias. Yo le dije, dale, de nada, muñequita. Pero ese muñequita es como, hey, de nada, señorita. Es lo mismo, ¿sí? No lo tomen a mal. Y se putó la señora conmigo, yo. No. ¿Qué le pasa? Respéteme, culicagado. Yo, bueno, bueno, bueno. Yo dije, pero bueno, señora, pero yo no le falté al respeto. Muñeca a su mamá. Yo dije, pues la. Yo dije, sí, mi mamá era una muñequita para mí. La amaba, pero pues falleció. Pero no se moleste, señora. No le estoy diciendo nada malo. O no lo digo a malo, no sé. De pronto ya lo cogí a mal. Uy, esa doble muerte. ¡Uy! 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 ¡Que mató al otro! En el aire. Historias que pasan en el canal. Yo creo, hola Luis, ¿cómo estás? Yo creo que soy el único que le pasan cosas así, weón. De todos los canales que hay, ¿sabes? A mí me pasan las cosas. Cogen el cañón, bro, saltan, lo ignoran, se agachan, saltan, lo ignoran. ¡Uy! ¡Qué lo! Acosador machistas. Los halocoles no están activados. Si quieren activo el server, el mío, que es el de Escanor. Igual sé que ese va a ser mi server para el clan porque pues no pagamos renta y. Hackeando el sistema. Bendiciones, Ryan. Muchas historias han pasado en este canal. Uy, parce, sí. Pero yo me río, weón. La gente me escribe a mal y yo me río. Eso no se le dice a cualquier muñequita. No, pero sí, yo entiendo que estuvo mal de mi parte de pronto decirle muñequita. Pero, o sea, es como costumbre, weón. Mire, yo tengo dos sobrinas. Yo les digo mi reina, mi princesa, porque pues son mis sobrinas, las amo. Y muñequitas y eso, pero en el sentido de que son bien. La muñequita que va caminando. Vea, por ejemplo, la chica que estaba ahorita aquí, Adriana. Yo la saludé, hola muñequita, ¿cómo estás? Y no se molestó porque creo que ella entiende que es por no por malo, sino como por tratar de halagarla, no sé. Parce, yo nunca aprendí a ligar, ¿no? Nunca aprendí a ligar, no sé. No sé, weón, cómo. Sexy y todo, pero no sé ligar. Alejandra, perdón. Uy. Doble muerte. Saltan. Ah, me lo quitaron. Yo nunca tuve que ligar, la verdad. ¡Ojo, Alejandra! ¡Ojo! Bueno, es que a las mujeres les queda más fácil, la verdad. Yo de hombre nunca aprendí a ligar. No soy bueno hablando. O sea, soy bueno hablando en el directo y hablo de todo, pero ya es como de que, hola, ¿cómo estás? Es que me pareces muy linda. No puedo hablar, no me salen las palabras, me pongo muy rojo, mucho rojo. Sí. Yo coqueteo por naturaleza, hola Scano. Hola Scano, ¿eso es un coqueteo? Entonces todos los que me escriben hola Scano, como Michael que me escribe hola Scano, me está coqueteando. Michael cochino, no me coquetee, no sé. Toma. El pasado por la delantera. Ganamos la delantera. Sí, Alejandra. No sé. Ustedes me ven muy normal hablando acá en directo y todo. Bueno, obviamente yo como soy en directo soy en la vida real, pero. Bueno, en la calle, en la vida real, eso suena como raro, como si estuviéramos dentro de un juego, no sé. Ah, es que tengo que leerlo con voz coqueta, si no lo cuenta, pues. Entonces, ¿cómo me escribí? ¿Qué me escribiste? Hola, Scano. ¿Con voz coqueta? Hola, Scano, ¿cómo estás? Upa. No sé, ¿si es así, voz coqueta? No sé, Alejandro, no sé, no sé, perdón, soy esto. Perdón, soy esto, no sé, pero, sorry. I'm so sorry, bro, I don't know. I never learned to coquetear.
Make a countish. No, perdón, en serio. Eso así, Alejandra. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Estás muy guapa, me encantas. Así es coquetear. Ahorita me demandan. Mañana. Mañana me llega la citación. Sí, es que. El streamer que se hace llamar Scanner a la casa. Sí, sí, soy yo. Ah, es que lo demandaron. ¡Ah! ¡Ah! Es Alexandra. Alexandra, no Alejandra Scanner. ¿Sí ves? Ni, no, ya. Perdóname, perdóname, Alexa. Ole, que es Alexandra, no Alejandra. Ya sé. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Para que se den de cuenta. Terrible, güey, terrible. Oh, ¿qué es Scanner? How handsome you are today. What did yesterday? Maybe. I just can say you're beautiful. I like you. Bueno, en fin. Volviendo al tema de ligar. Es chistoso porque a mí me escriben tres personas, me hablan dos personas al tiempo y yo me pongo rojísimo. ¿Sí ven que si soy una hueva? Vallescano. Ojito con la antena. ¡Oh! ¿Que tiene antena Alexandra? No. Igual ella me está enseñando a ligar. Yo no sé qué es diferente, pero... Frenesí. Uy. Esas Alexandras son terribles, Scanner. No, no le prestes atención. No, pero no, porque son así. Ah, bueno, ella dijo, Scanner, yo nunca tuve que ligar. ¿Eso saben qué quiere decir eso? Cuando una mujer dice, yo nunca tuve que ligar, quiere decir, no. Si en este momento quisiera, salgo con el que quiero, Scanner. Así nos dijo Alex, o sea, nos humilló Alexandra. Nos humilló. Sí, sí. Numeral, nos han humillado, muchachos. Ahí está. ¿Cómo haces para jugar? Matar tanto y hablar. No lo puedo creer. ¿Qué? Ah, pues para jugar y matar tanto. Bueno, es que no mato tanto, de pronto suerte. Pero yo creo que es práctica también. No soy tan bueno, solo que me gusta mucho leer el chat. Y más o menos ya sé por dónde voy. Numeral bandidas todas. No, yo no dije ese numeral. Ella tiene oportunidad con el que ella quiera, pero no todos tienen la oportunidad que ella con él, sino ella. No entendí. ¿Cómo que bandidas todas? Ja, 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 ja. Perdón, yo no lo dije, lo dice el chat, Alexandra. Perdónalo. Así somos. Para que se dé cuenta, Alexandra. Así somos. Los hombres. Yo puedo ir por la calle, me pueden echar un piropo y yo, no sé si sea piropo, coqueteo, capaz me esté insultando. Bueno, dejen de tirarme hechizos, ahí me respeta a Alexandra, que ella se ha portado muy bien, nos está enseñando a ligar. Soy linda, no terrible, me hacen el favor. La Alexandra que tengo en el WhatsApp es muy hermosa, pero muy terrible. Se la devolvieron. Y el Scanner por allá. Si Mara está tratando de embalar solo, no, para nada. La naturaleza de nosotros los hombres es que somos el ser más fiel que existe. Eso es correcto. Miren que cuando yo tenía como 18 años. Ah, no sé si ustedes. No sé si han visto una foto mía. No sé si alguna vez la puse en el canal. Cuando por primera vez me salió la barba a los 18 años, ta, los areces, todo eso. Bueno, en fin, cuando yo tenía 18 años, había una amiga con la que yo trabajaba. Amiga no, compañera de trabajo. Y esto es una historia de la vida real. Y yo creo que esto que voy a contar nos representa a la mayoría de los hombres. Y a los que no, lo pueden escribir en el chat. Pero bueno, chat, tranquilos, cálmense. Que ustedes quieren les enseño a ligar también, no pasa nada. Bueno, la Alexandra, buena onda. En fin, les cuento la historia. Les cuento la historia. Cuando yo tenía 18 años, mi compañera de trabajo me decía, ay, Casti, me llamo Casti, él me decía, ay, Casti, es que tengo frío, mire, tócame las manos. Y yo le tocaba las manos y decía, uy, sí, estás fría, está haciendo frío. Pero, ¿ustedes cómo interpretan algo así? Normal, ¿cierto? Como de que, bueno, tiene frío, ¿no?
Dice Alexandra, son todos ustedes contra mí solo. ¡Uy! ¿Solo? ¿Cómo que solo? Alexandra, Alexandro, ¿qué pasó ahí? Ahí. No, 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 Alexandro, no, Alexandro, no, es que no. Bueno, en fin, volviendo a mi historia. Cuando pasaron los años, ella me dice, no, es que usted me gustaba. Y mi manera de coquetearle era decirle que tenía las manos frías para que usted me diera la mano. Y yo quedé como, ¿qué? Lo dije como el meme. Ah, el de Bugs Bunny. Y esa manera de coquetear, ¿qué? No, pues explícame, Alexandra. Su merced es la dura del coqueteo, la que nos están acá enseñando a todos. Entonces nosotros estamos pidiendo referencias. Ah, ¿el del Pato Lucas? Ah, sí, es el Pato Lucas. Hola, Dieguito, ¿cómo estás? Ay, parce, voy a perder la partida, ¿sí? No, ya la perdí. ¿O la ganamos? Ay, ay. ¡Qué pendejada! ¿Uno qué va a saber esa vaina? ¿Cierto? A mí me dicen eso y yo digo, no, pues quiere que le gaste un tinto o algo así. Es que ella me decía, uy, mira casi, uy, tengo las manos muy frías. Y yo le tocaba las manos y sí, está, yo, sí, estás fría. No sé qué esperaba ella que pasara. Que yo le cogiera la mano y le dijera, oye, sí, estás fría, pero tranquila, yo te doy mi mano y te caliento, hermosa. Besémonos. No sé. Yo le digo que me gusta mentalmente. Si no la agarró, chao, roncó. ¿Qué? Bueno, la manera de ligarte a las mujeres. El Andrés. Hola, Romerín. Si escucharon el... Si leyeron el comentario de Alexandra, que ella les dice mentalmente, me gusta. Y si él no le dice nada, que no, que ya perdió. ¿Qué? Con razón nos dejan. Es joda, la verdad yo ligo dibujándoles. Eso me parece, a mí me parece que el dibujo es muy bonito. En serio, fuera de chiste. Mi sobrinita dibuja muy bonito, me parece muy chévere. Ha de saber que ella te daba las manos frías para que tú las metieras en tus huevos. No, en tus huevos y las calentaras. No. Uno es mera hueva para coger las indirectas y más para ligar. Uy, totalmente de acuerdo. Parce, las mujeres... Mire, yo... A mí me ponen a... Yo sé cocinar y yo cocino en la casa. Yo soy el que hago últimamente... Yo cocino, sí. Pero si yo no estoy pendiente, se me quema la leche o se me riega. Las mujeres pueden estar haciendo el almuerzo, chateando con alguien, revisando tareas de los hijos, todo el tiempo. Yo no puedo coger ni una indirecta. No puedo ni esperar de que la leche no se me riegue. Y ahora quieren que uno sepa eso. No, no. Por eso no las quieren. Para conquistar a Alexandra toca adquirir los poderes del último maestro del aire. Sí, toca leerle la mente y... Me la paso haciéndoles dibujos en digital y en hoja como tónica. Ah, como tontica. Ay, ¿en serio? Bueno, pero dice, bueno, es que miren la diferencia de Alexandra. Alexandra dice, me la paso haciéndoles. O sea, Alexandra se puede ligar en que ella quiera. Ya nos dejó claro, nos volvió a humillar el equipo. Aquí somos del equipo. Nos volvió a humillar, ella nos dice, no, pues es caro, yo puedo ligar al que quiera. Les hago un dibujito, le digo me gusta, sale. Somos muy distraídos. ¿Cuántos del clan para WCG? Ahorita no, apenas estamos en reabertura. Romerillo. Más bien consigan participantes para que el clan crezca. A mí me conquistan siendo pro en juegos y así. No, pero es que hay muchos pros. O sea, quiere decir que no eres una mujer
fiel, porque llega otro más pro y dejas al anterior. No, es que mira, amor, llegó alguien más pro. Bye. Nos vemos. Yo no. ¿Por qué perdí ese 1-1? Epa. Se va con antivirus. Así bien ágiles con las manos, para no decir dedos. ¡Upa! Y yo que juego en sensibilidad 3, baila así. No. Uy, uy, uy. Me pica la nariz. ¿Es que no, usted es calvo? No. No, solo que me pongo la gorra porque no me peiné hoy, perdón. Y no me peiné hoy. Calvo no. Es más, teníamos que meterlo. ¡Ey, qué va! Solo tengo los ojotes para un solito. Es que soy bien simple. Ah, ok. Upa, muy suertudo, ¿no? Siendo así, se va con el Cryptum. No. Ay, no me salió. Vamos a hacer unas muertes bien insanas, gente. Vamos a ver. Sensibilidad 10 y que me den un rifle de precisión. Y le hacemos una ninja a este. Uy, ni cuenta se dio. El calvo se pone. Deben un rifle de precisión. Sacamos unas muertes hermosas, veanla. Cogemos el rifle de precisión, venimos. Vamos, salta este. No, tenía espada. Es que Narren es un salvajismo. Que narre un salvajismo. Venga, a ver. Matamos este. Disparamos allá a la entrada de... Estoy muerto. Esperen, esperen, esperen que me salga una pres. Alguna pres. Vea, preciosa y feliz, ¿qué más quieren? Sí, Alexandra es el pack completo. Se fue la pres. No. Coge una granadita. Coge, ojo, coge. As. Matan a este, matan a este. Matan a este. Me lo quitaron. Chido. Ojo que sale otro carro. Es el término simp, solo se lo he escuchado un poquito de personas. Yo también, un poco. Balú, gracias por compartir. Balú, ya reabrimos el clan, no lo veo ahí, ¿qué pasó? Porta granada. ¿En qué consiste la sensibilidad? En moverte más rápido para los lados. En lo personal, yo puedo decir que... Que yo juego en cualquier sensibilidad, dice. La verdad, el tontico que me guste, lo presumo es por todos lados y para que luego me dejan y me dejan así bien enamorada de ellos. Yo no entiendo para qué se ponen a dejar la bomba así, saben que otra igual como yo no la hay. Bueno, 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 bueno. Si no le peguen la cabeza, ¿sí? Ármese algo para entrar. Los que quieran entrar al clan tienen que hacer un dibujo de Scanner. Así. Pasamos del coqueteo al despecho. Es que soy medio graciosita, pero... Uy. Triple, uy no. Parece que no me han dado un arma buena, por favor. Esta partida se la pierdo. Buenas noches, pana. Es que nos va a jugar 2 a 2. Iba a jugar 2 a 2. Íbamos a jugar apostando contra César y Spocky. Pero no salieron ninguno a jugar. Es que en la buena, papá. Saluditos de Santa Marta. Uy, parce, muy bonito Santa Marta, weón. Visualmente, el calor no lo soporto yo. Dios, este man, ¿cómo juega? Bueno, no, yo soy malito. Yo les digo que soy malito. Lo que pasa es que la gente cree que yo juego muy bien, pero no es así.
se llevan una imagen de que soy el mejor y no es así. Ey, qué chocha. ¿Quién me llama? Aló. Me colgaron. Me llaman por WhatsApp y me cuelgan. ¿Por qué hacen esto, weón? ¿Qué molesto es esto? Disque en la zona y me suicidó. Apostamos los disques en el enemigo. ¿Una perdida por WhatsApp? Sí, weón. ¿Quién hace llamadas perdidas por WhatsApp? Cacho, le llamo y no le cuelgo. Empatado por la delantera. Ay, gente, de pronto no la perdemos. No, qué asco. No sé por qué dice eso. En la zona se suicida. Bienvenidos al clan. Los clientes nuevos tienen que replicar las jugadas que ven aquí. Hacerse una en la zona y suicidarse. Llamadas del diablo. Y me llaman cuando estoy en directo. Uy, le pegué en el cuerpo, y esa ha sido una muerte espectacular, bonita. Hola, Yojita, ¿cómo estás? Yo me acuerdo una vez estaba en directo, habían como 600 personas en directo, y me entró una llamada al WhatsApp. Y contesto yo. Y la llamada al WhatsApp era: hola, Scanor, es que estoy viendo tu directo y hay como 600 personas. Te llamo porque quería preguntarte cómo se instala el juego. Yo en directo. Yo, pero parece que usted mismo está viendo que estoy en directo. Pues de pronto cuando acabe el directo le ayudo. No, ayúdeme, no sea así. Yo, ay, estoy en directo, ¿no? Cayó. Uy, sí, Romerín, total. Fue Balú. ¡No! ¡Ahí se dale en la zona! Lo quería con una plasma. Toma. Hola, Scanner, saludos. Saluditos, Andrés. Oye, de casualidad, ¿tú sabes cómo quitar el modo navideño del juego? Sí, presionas la tecla inicio, le das aquí en Game Settings. No, mentiras. ¿Dónde es que? No me acuerdo. Ah, aquí. Le dan aquí donde dice no events. Lo dejan chuleado. Y listo. Perdón. Era un fernet. Lo puedo llamar para que me ayude a instalar el juego. Ajá. Y en pleno directo. Ah, claro. Hola, Scanor, me saludas, que mi mujer me molesta porque lo miro mucho sus videos y que tú no me hablas. No, saluditos a John. Lo que pasa con John es que él nunca comenta. Y yo no le hablo, no es porque no quiera hablarle. Yo normalmente hablo con todo el chat, pero con las personas que escriben algo. Si él escribe algo, yo lo saludo con todo el gusto, vea. Me llama al WhatsApp. Y está viendo el directo, ¿sí? Saluditos, Andrés. Si no habla, no se le habla. Pues es que no puedo empezar a hablar con gente imaginaria como decir: ¡hey, hola!
Francisco Javier, que me estás viendo desde tu casa y no comentas porque no quieres comentar, obviamente. No sé, sería raro. Pero sí leo los de los likes, ¿eh? Si les digo, oigan, gracias por los likes, por ejemplo, a Alex, Anthony, Hamilton, Andrés, John, Brian, Steven, Felipe, Johan, Kikas, etcétera, etcétera. ¡Uy! La que le hicimos a ese. Bueno. Pero si Alexandra nos liga, o no me quiero, si Alexandra liga mentalmente, porque usted no va a poder recibir saludos mentalmente. Esa es una buena pregunta. Ay, qué asco. Estamos por la delantera. Perdido la delantera. La hicieron ir a Alejandra, sí, Alexandra, perdón. ¡No! ¡El tanque! Ganamos la delantera. Triple muerte. ¡Pum! El misilazo. Así se lo devuelvo. Toma. Toma. Somos los espantamujeres 3000, ¿qué? Ella nos intentó ligar mentalmente y nadie, ¿no? Es que ahora estoy cuadripléjico. ¿Me dio juego con un lápiz en la boca? No le creo. No le creo. No jueguen con esto, weón. Qué chiste, no. No jueguen con esto, no. Esos chistes son malucos, ¿no? Temas de salud de una persona y que sea chiste, no voy con eso. No me parece gracioso, weón. ¿No? Los silencios del chat. Scanner, ¿cómo pasaste el 31? Bien, gracias a Dios, muy bien. ¿En serio? ¿Tuve un accidente de tránsito? No, huevón, ¿en serio? Parce, pues, duro, duro, duro. Es muy duro, pero pues, ánimo y fuerza. No sé, huevón, ojalá se recupere rápido y pueda volver a estar en todo su máximo. Espero de verdad que vaya muy bien, muy bien. Que esa recuperación venga muy rápido. ¿Qué hace la gente en Moniquirá? Un 42. 42. Bueno, ¿va a armar algo o apago? Pues es que no hay gente. Chicas, hay como 5 del clan. Solo somos como 4 o 5. La idea es reclutar bastante gentecita y ahí sí abrir servidores y hablar con los demás. ¿Vas a narrar el torneo de Crip? Uy, las finales, sí. Lo importante es tener vida, pues sí, pero bueno, seguro. ¿Cómo que no? Habemos 80 en el stream. Sí, pero no, los 80 no juegan. Si quieren abro servidor y se van a dar de cuenta que los 80 no van a jugar. Scanner, ¿cómo es su número de celular? El mismo, para los que quieran entrar al clan o escribirme, es el mismo, 357-88-2428. Ese es mi número de celular. Esperen ahora un poquito porque está haciendo calor. Y ustedes saben que el calor no lo soporta. Ahí abrimos un poquito la puerta. ¿Y cuándo caben en el server? Necesitamos como 5 servers para todos. ¿Abro server? ¿Quieren que abra server? Ábralo pues para que pongas otros moditos de juego. Si es lo que quieres. Ya les abro server. A ver, server scanner, los que quieran entrar.
¿Qué? ¿Qué pasó? Cerberus Canora, 16 personas. Entren, ya vengo un segundito. Ya, qué pena, mi hermano me necesitaba, que porque no podía solucionar algo allí de la consola. Es que se está pasando también el con que de Romerín, él. ¿Qué jugamos? ¿Un WCG ahí de totazo? Se fue Alejandra Scanner. Alexandra, sí, se fue. Supérenlo. Se nos van, no sabemos ligar. Asesino. Okay, no, y quedé con balón. Bueno, dizque 2 versus 2, Cali, ¿qué es esto, weón? Juego terminado. Traten de entrar al equipo en el que yo no estoy, o sea, que no quedo con en mi equipo uno de más, ¿listo? Bueno, tampoco voy a jugar solo, pero... Ahí está. Si la pones para escopeta adentro, ahorita miramos. Defensa. Capturar la bandera. Ojo el Tomasín. Que todos contra él, dice. No. Y ese está un poquito lagueado. Tres, dos, uno. Cuando yo estaba en mi recuperación en casa, lo único que hacía era ver tus directos. Y sí que fueron buena terapia para lo que estaba viviendo. En serio, pues ya me alegro, weón. De verdad, yo me alegro poderle sacar así sea una sonrisa. Porque jugar no sé, weón. Ahí la cagamos, pero sacarles una sonrisita, está chévere. Uno más para que entren los rojos. Ah, recuerden, muchachos, ya abrimos el clan de los SS. Para los que quieran ser parte del clan, solamente tienen que ponerse las siglas SS, estar ahí activos en el grupo de WhatsApp y jugar aunque sea una vez a la semana. No les vamos a pedir jugar todos los días, no tendría lógica, pero... tomada. ¿Esas partidas para qué o qué? ¿Para jugar con la gente? Quedan 30 segundos.
Bandera tomada. Bandera capturada. Asalto terminado. Pensé que era para reclutar al clan suyo. No, para reclutar al clan mío, los que quieran entrar, bienvenidos son. Desde que no se traten mal con nadie, no se falten al respeto y jueguen aunque sea una vez a la semana, chévere. Bienvenidos. La idea del clan, pues, ¿cuál es? Que la gente que no juega tanto pueda mejorar el equipo. Y pues pasar un rato chévere entre todos, eso no deja de ser un juego al fin y al cabo. Bandera tomada. Entonces ya saben, el que quiera entrar al clan, bienvenido sea. Yo estoy teniendo el compu de una. Bandera tomada. Bandera tomada. ¿Listo? Cambio de equipo. Eso sí. Eso sí que desde ya les digo que nuestro clan, o bueno, por lo menos nuestro clan se enfoca más en jugar bandera WCG, porque es algo que es muy chévere, ¿no? Que requiere bastante estrategia, entonces enseña mucho a los jugadores a coger esa estrategia, como a tener ese IQ en las partidas. Casi el DS Hero que a su comunidad la motiva a jugar en el mini. Sí, en eso andamos. ¿Cuáles han sido esos jugadores de DS que mejoraron su nivel de manera significativa? Ramsés, lo que pasa es que ustedes no lo conocieron en su momento. Ramsés entró jugando muy bien, luego se volvió muy bueno, ¿no? Era muy bueno jugando Balú, por ejemplo. Balú cuando entró al clan, cuando recién crearon el clan, yo les decía que se enfocaran a jugar bandera porque aprenden a disparar bastante y a tener mucha estrategia. Balú pasó de no jugar casi nada a jugar muy bien, porque Balú hoy en día juega bien. Que todavía no es de nivel A, no se compara al nivel de alguien de los futuros, pero sí han mejorado y es lo importante. Ofensiva. Si Dios quiere eso. Y yo no, claro, y el Michael Osman es muy bueno jugando bandera, bro. Es muy chévere jugar. ¿Cuál es la finalidad? Más adelante, cuando ya los muchachos se aprendan los callouts de bandera y todo eso, ya uno puede coger a los que juegan. Ustedes se creen muy bueno, jueguen los 2-2 en bandera. Yo me voy con uno de mi clan, con Balú, con Michael, con Eric, con el que sea, y jugamos 2-2. Por ahí contra Wancho y Controller, algo así. Porque es que esto es muy diferente al MLG o al 2-2 apostando o a lo que sea. Usted puede ser muy bueno dando rifle, pero si no tiene estrategia, no piensa, llore. Espectacular. Bandera tomada. Si están por ahí en un clan perdidito o en el que no juega, pues mejor pasarse a uno que por lo menos tienen risa y práctica. Bandera tomada. Bandera tomada. Bandera tomada. De hecho. Entonces bueno, ahí me han escrito varias personas al WhatsApp. Yo creo que son personas que se van a meter al clan, por lo menos unas 3 o 4. Entonces ya ahorita les paso el link del grupo de WhatsApp y pues me tienen que mandar o decir en el grupo cómo va a ser su perfil. ¿Listo? Para que todos lo vean.
defensa. Eres Scanor. Sí, señor. Bandera tomada. Asesinato múltiple. Mátalo, mátalo. Esa granada. Qué de buena si se la lleva. ¡No! ¡Salvazo! ¿Quién considera que tenga más nivel que el Scanor? ¿Quién considera que tenga más nivel que el Scanor? Uy, que yo considere que tenga más nivel que yo. Parte de muchos. Guancho, de Filo, Sori, Junko, Oye, todo eso fuera más que yo. Yo soy más como de chill. Como de entretenerme, güey. Hubo un tiempo en que sí me consideraba muy bueno. Y yo llegué a jugar, a ganarle unos nombres. Y luego le gané a Luke, a Luke le gané 3 veces en uno a uno. Ya, en su, ya ahorita. Ahorita no juego, juego mucho, o sea, juego pero de mil día a veces y aquí ahorita con lo del clan, pues, todo juego hacia, hacia. Yo juego más que todo para reírme y la gente que me sigue lo sabe. Sale Ascensión. Ofensiva, capturar la bandera. Puta, el control. No, se desconecta, se muere. Bandera tomada. No, no sale el jump bien. Que ya está la comida. Ya voy, ya voy. ¿What? Ah, ya la capturaron. Rápido. Se mató solo, ¿cierto? Sí.
¿Ese quién es? Ese tipo está más lagueado. ¿Quién es? Error 404. Bueno, niños, yo los dejo porque ya está la comida y si no voy como a tiempo mi hermana se molesta. A los que me escriban al WhatsApp para entrar al clan ya les respondo, ¿listo? Ya hay pendientes. Así que nos vemos muchachos. Se les quiere, ahí los dejo con la partida. Nos vemos ahorita si sale otro verso, o bueno, un verso, porque en sí no salió nada, ¿listo?